Auspician este programa las siguientes marcas: Penn, Mitchell, Fenwick, Berkeley, Pfluger, Shakespear, Aquaflot, Sevilor, Min Gota, Coleman. Importa y distribuye en la Argentina Quiero SRL. Paso a la patria. Hoy la excusa es un encuentro de periodistas, el tercer encuentro de periodistas nacional e internacional que se realiza Paso de la Patria. Realmente estamos muy agradecidos a todos los prestadores de servicio de esta villa turística, en especial a la Cabaña de Julián, por supuesto también a Yamaha, que estamos integrando el equipo de pesca. Bueno, así que aquí estamos junto a nuestros colegas, todos los periodistas, los medios de comunicación de lo que es la pesca deportiva del país y por supuesto de otros países también. Así que aquí estamos en un clima un poquito fresquito, pero la cordialidad sí. de toda la gente hace de un ambiente cálido, así que estamos pasando un buen día, ya arrancamos la mañana de la mejor manera para arrancar este programa, ¿no? Y cuando hablamos de extranjeros tenemos que darle la bienvenida a los hermanos paraguayos, brasileros y uruguayos. Realmente todos integrados con este deporte que es tan maravilloso como la pesca. Así que no hay torneo, hay encuentro, hay momentos de alegría, momentos de charlas, momentos de comida y, ¿por qué no? Por supuesto, de pesca. No, no nos olvidamos, si hablamos de competencia, primer torneo, ¿quién lo ganó, no? Por supuesto, tiempo de pesca. Tiempo de pesca, primer torneo. Ahora es encuentro sin competencia. También agradecemos, papi, a la gente de Quiero que siempre apoyándonos y auspiciándonos también en esta nota junto a la gente de Yamaha. Por supuesto. Un saludo a toda la familia. La familia. Quiero realmente con todos ellos, para no nombrar de a uno, la familia Quiero y por supuesto a Yamaha Argentina por el apoyo que nos ha brindado en este 2011. Un saludito más, y cuando hablamos de Quiero, a Bocha Tagliero, que la idea era que él hoy esté aquí, pero bueno, por cuestiones de salud no puede estar, así que fuerza Bocha, fuerza a la empresa Quiero y a seguir para adelante, que vamos a ir todo bien, ¿no? Y cuando nombras a Bocha, estamos nombrando 43 años de trayectoria con los equipos de pesca para el pescador deportivo, y realmente cuando decimos 43 años, creo que estamos brindando un homenaje realmente que se merece el Bocha. Y nosotros en particular muy agradecidos por confiar en Tiempo de Pesca. Quiero presente con todas sus marcas en nuestro programa. Realmente, aparte de lo comercial, hemos hecho una amistad muy linda, así que a Quiero muchísimas gracias, a Yamaha, a toda la gente de Cabaña de Don Julián, en esta ocasión el guía, el abuelo Federico, también a todos los guías de la Cabaña de Don Julián. Así que bueno, está todo dado para pasar un gran día inolvidable, ¿no? Sí. Esperemos que el frío no nos juegue una mala pasada y nos deje mostrarte alguna de las piezas que se va a capturar en este encuentro. ¿Vamos a pescar? Por último, uno de los protagonistas principales que hoy ya no está aquí con nosotros, pero creo que gran parte de lo que ha hecho él hoy por hoy es posible esto por el trabajo de Don Julián Lafuente, ¿no? El propietario de Cabaña Don Julián, que hoy ya no lo tenemos con nosotros, pero desde el cielo está disfrutando este encuentro, está disfrutando su paso a la patria y su Cabaña Don Julián, ¿no? Pionero en lo que es
prestación de servicio. Pionero también de la pesca deportiva aquí en Paso de la Patria. Cuando él llegó, aquí no había absolutamente nada. ¿Eh? Pero le hicimos la nota cuando él estaba en vida y nos brindó esa charla magnífica y nos contó su historia. Así que a todos agradecidos y vamos a ver qué sacamos. Encuentro de periodistas, tercer encuentro de periodistas en Paso de la Patria, provincia de Corrientes. ¿Dónde lo viven? En tiempo de pesca. ¿Vamos a pescar? Dale, vamos. Cabañas Don Julián, pesca deportiva del Dorado en Paso de la Patria, Corrientes. Excelencia en alojamiento, atención, ubicación, servicio de pesca y gastronomía. Viva la pesca del Dorado en Paso de la Patria con Cabañas Don Julián, un lugar diferente. Nicisa y Taberna Hermanos, Sociedad Anónima, empresa líder en fabricación de tanzas para pesca deportiva. Una firma seriamente comprometida y abocada a desarrollar los cambios necesarios para seguir manteniendo su prestigio a lo largo del tiempo. Nicisa y Taberna Hermanos, Sociedad Anónima, le ofrece al pescador deportivo las mejores tanzas para pescar en todo el mundo. En Ituzaingó, Corrientes, la Posada de la Luna y Cuca Pesca Deportiva. Un conjunto de servicios que le brinda lo mejor al pescador. Cabañas totalmente equipadas, restaurante terraza, predio cerrado, en donde predomina la armonía y la privacidad. Teléfono 03786-421940. Argentina Channel. Aventuras y aire libre. Las 24 horas. Por la web. ¿Qué pasa, Valentín? Ah, es impresionante. La llevada que tuve. Creo que estamos. ¿Abre esa punta? No, no. Impresionante. Un estreno que nos obsequió Quiero Sociedad Responsable Limitada, una Fenwich. Realmente lo que se bancó la corrida y la clavada, esta caña, una HMX. La línea nueva, papi, ¿eh? Sí, por supuesto. Línea 2011. 2011, con este Internacional 965 de PEN. Cuando hablamos de PEN, ya saben que yo me saco el sombrero. Y cuando me saco el sombrero, por supuesto, te nombro a Yamaha, Yamaha Argentina, dando nuestro apoyo a tiempo de pesca, que en este encuentro de periodistas se porta siempre de esta manera, con una pieza importante, con una pieza... ¿Qué será, Valentín? Yo creo que es un surubí. Realmente fue impresionante. Te digo la verdad, impresionante. Y así viene a pescar tiempo de pesca, con muleta, con muleta, así venimos a pescar. Esta es la pasión de los disantis, porque somos pescadores, Bueno, para que me parece que va a asomar, Mira lo que esta caña cómo trabaja, por favor. Tomá lo que esta caña. Mira, acá tenemos la HMX, como dijo Valentín, de 10-25 libras. Mirá. Me dijeron que la prueba a ver si se rompe. Yo la pruebo, Ariel y Eduardo dice, dale Valentín, le estoy dando. Y acá la tenemos, a ver. Mirá cómo se porta.
mirá lo que es esto, yo tengo la verdad, para mí es talla. Pero bueno, HMX línea 2011 de Fenwick, espectacular. Por supuesto que vinimos a buscar otra vez un gigante del río. Lo tomó de la boca. Sí, zafó. Ojo que está con una sola pateja. Una sola pateja. Vas a dejar levantarlo, ¿no? Espérame, espérame. Que, ojo, alejate del señuelo porque está una pateja zafó y la otra está agarrada del cachetito. Pero, mirá, tenemos un cachorro hermoso de surubí. Un pintado. Bueno, y el abuelo Federico dijo, ¿eh? ¿Sí? El abuelo, nuestro guía, dijo, vamos a cambiar por un señor de profundidad. Ahora lo vamos a presentar al guía. Y realmente, uno de los guías que más historia tiene en nuestro río Paraná. ¿Y qué historia nos contó? Y vamos a tener la palabra de él para todos ustedes, para que sepan lo que es la vivencia de un guía. En las buenas y en las malas, con el río. Porque lo ha conocido de todas maneras, un río en bajante, un río en crecientes terribles, donde se ha llevado muchísimas cosas, pero por supuesto con un amor eterno, un amor incondicional hacia el río. Y nosotros también. Bueno, lo levanto yo, Bueno, que salga la cola, la cola. ¡Ahí estamos! ¡Bueno! ¡Vamos, viejo nomás! ¡Hermoso surubí! ¡Esto es Paso a la Patria! Mirá cómo estaba tomado eso. Quedó con una sola pateja, tomó la boca, ve el rayón acá. Tomó pesado, la boca. Bueno, espérate que voy a auxiliar a Pablo. ¿Viste que te dije que esta pasada teníamos que sacar uno? Es impresionante lo que es la experiencia y lo que es el amor al río y el amor a esto, que siempre te entrega este hermoso río Paraná, que bueno, como siempre decimos, empieza una temporada otra vez en este río, acá, en el Alto Paraná, y por favor pedimos de tiempo de pesca, como creo que en este encuentro de todos los medios, vamos a pedirle encarecidamente a todos que cuidemos nuestro río, que cuidemos que está el cardumen de dorado, vimos muchísima carnada, muchísima mojarra, y sabemos que se están haciendo las cosas mal. Así que desde acá, desde tiempo de pesca, les pedimos por favor a los amigos pescadores y a las autoridades, que controlen. Acá en Paso a la Patria casualmente está pasando el cardumen y vimos el control. Pero más abajo, en Bellavista, en Empedrado, en mismos Corrientes, no hay nada de control y es una salvajada lo que se está haciendo con el dorado. Nosotros, por supuesto, aunque algunos amigos nos dicen que no nos pueden ver devolver las piezas, nosotros decimos que devolviendo las piezas se siente una satisfacción espectacular, impresionante y realmente nos sentimos orgullosos de ser pioneros en esto, de darle el beso. Porque somos los pioneros y también nos da muchísima alegría ver a los otros medios que ahora también, igual que Tiempo de Pesca, le da el beso y lo despide de esta manera. Gracias a todos. Chau, agua. Chau, amigo. Lo acariciamos. Hermoso cachorro, ¿eh? Chau, amigo. Chau. Chau, querido. Chau. ¡Eso! ¡Viva! Amigos de Tiempo de Pesca, nos encontramos en el tercer encuentro de periodistas aquí en Paso de la Patria, provincia de Corrientes. Alana, encargada de marketing, presente Yamaha Motor Argentina en este encuentro tan importante, ¿no? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos. Sí, la verdad que es la primera vez que venimos acá a este evento. Estamos muy contentos, mucha convocatoria y bueno, esperemos que seguir participando en los próximos años también. Bueno, sin duda que como pescador, es uno de los motores más elegidos, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de a la hora de ir a pescar, el motor Yamaha está presente en todos lados. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Vimos que eran más de la mitad de los motores de las lanchas que están participando hoy son Yamaha, así que estamos presentes y queremos estar también con todos los usuarios y seguirlos, ¿no? Bueno, a la gente, al pescador, al amante de la náutica, a la hora de invitarlos a comprar un motor Yamaha, ¿por qué comprar un motor Yamaha? ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuál es el respaldo que nos da un motor Yamaha? Mira, hoy justamente lo que estamos haciendo, que es también lo que hace hincapié Yamaha, es en el servicio postventa. Por eso hoy vinimos a este evento
con la gente de Nautísima, en los cuales trajeron a sus técnicos, así que cualquier problema que los motores puedan llegar a tener, cosa que dudamos. Nautísima es un concesionario de Corrientes. Sí, Nautísima es el concesionario que se encuentra acá en Corrientes. Bueno, ellos trajeron a sus técnicos, así que cualquier problemita que surja, Yamaha está presente, cualquier desperfecto que tengan. Así que no solo porque estemos acá en este evento, sino siempre cualquier concesionario que se acerque en Yamaha le van a servir, ofrecer el mejor servicio. Y además, una de las cosas por las cuales nos diferenciamos de las demás marcas es que estamos ofreciendo 3 años de garantía. Que esto es algo muy importante, así que creo que le brinda la confianza a la gente de adquirir un Yamaha. Sí, eso también demuestra la seguridad de ustedes al vender su producto, al dar 3 años de garantía, que no es poco. O sea que están totalmente seguros que el producto es bueno y que no falla. Exactamente, esa es la idea. Así que bueno, ya con eso se darán cuenta más o menos qué producto es el que estamos ofreciendo. Bueno, con respecto al encuentro aquí de periodistas, ¿todo bien? ¿La están pasando bien? La verdad que muy bien. Estamos muy contentos, así que sí vamos a venir otras veces. La verdad que la gente de acá es muy cálida, así que nos sentimos muy cómodos. Bueno, a toda la gente entonces los invitamos a comprar y al que no lo tiene, que pruebe, que no se va a arrepentir el motor Yamaha. Y al que lo tiene, que por ahí ya lo tiene un poquito viejito, que lo cambie, que no se va a arrepentir. Que siga con Yamaha, que es el motor referente de todos los pescadores de la náutica. Y hablando objetivamente, son los mejores. Nosotros elegimos Yamaha, y hablando, bueno, ya te repito, hablando objetivamente, el que usa un Yamaha sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Te quiero agradecer, Pablo, a vos, también a Valentín, porque siempre nos acompañan en todas las actividades, así que estamos muy contentos de ustedes también. Bueno, y nosotros, en nombre de Tiempo de Pesca, también le agradecemos a Yamaha Moto Argentina, porque para nosotros es muy importante su apoyo en el programa, así que bueno, seguiremos juntos navegando. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, ¿seguimos disfrutando el evento? Obvio, por supuesto, acá estamos. En Ica Ibaté, provincia de Corrientes, hotel y cabañas Piedra Alta. Restaurante, excursiones de pesca, alquiler de embarcaciones, servicio completo para grupos de pescadores, lanchas equipadas con VHF y guías especializados, artículos de pesca, alquiler de equipos, licencias, carnadas, excelente ubicación a orillas del río Paraná. La Feria de Caza, Pesca, Tiro Deportivo, Cuchillería, Coleccionismo y Outdoors vuelve a la Rural. Venga a conocer las novedades y tendencias del sector. Más superficie, más expositores, nuevas propuestas para los amantes del aire libre. Visite Armas 2011, 13 al 22 de agosto en la Rural. En Esquina Corrientes, Mitaí Pesca. Servicio completo para grupos de pescadores. Embarcaciones totalmente equipadas con guías profesionales. Alojamiento y buena atención. Mitaí Pesca, Esquina, Corrientes. Hotel Río Arriba, Suites, Aparts, Resto, en Bellavista, Corrientes, plasmada hasta en el más íntimo de los rincones, con todo el confort para que sea su hogar. Un fino resto que acompaña sabrosas combinaciones autóctonas a orillas del majestuoso Río Paraná. Un lugar único con la mejor calidad de atención. Hotel Río Arriba, Suites, Aparts, Resto, Bellavista, Corrientes. Nicisa y Taberna Hermanos, Sociedad Anónima, empresa líder en fabricación de tanzas para pesca deportiva. Una firma seriamente comprometida y abocada a desarrollar los cambios necesarios para seguir manteniendo su prestigio a lo largo del tiempo. Nicisa y Taberna Hermanos, Sociedad Anónima, le ofrece al pescador deportivo las mejores tanzas para pescar en todo el mundo. En La Paz, Entre Ríos, el guía de pesca Víctor Flores. Paquete completo de pesca, especialista en flycast. Embarcaciones totalmente equipadas, bungalows para 4 o 5 personas. Víctor Flores, teléfono 013-437-422634. Bueno, pudimos disfrutar el surubí. Y como decimos siempre, la capital del Dorado. Aquí tenemos, para completar esta excelente nota en el encuentro de periodistas, mirá lo que es esta caña, cómo trabaja,
estamos utilizando otra de las cañas nuevas de Fenwick, HMG. Recién Valentín probó la HMX con un surubí espectacular. Mirá qué hermoso tigre del río, hermoso dorado. Y aquí estamos viviendo a full el encuentro de periodistas 2011. Así que esto es tiempo de pesca, con la modalidad trolling, usando multifilamento 22, señuelos de profundidad. Y bueno, recién pudimos capturar un hermoso cachorro de surubí y aquí tenemos un espectacular tigre del Paraná, infaltable, como siempre lo decimos, en Paso de la Patria. Y el detalle del barquito no decís nada, ¿no? El detalle del barquito, sí. El abuelo, el guía, se está corriendo de a poco para correrse de la ruta del barco. Porque si no nos corremos la ruta del barco, podemos tener serios problemas. ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? Tenemos el barquito. Si ese barquito se nos aproxima, podemos tener serias complicaciones. Bueno, vamos a levantar. Ahí otro levantó. Este hermoso tigre del Paraná. Lo tenemos ahí, ¿no? Hermoso bicho, che. ¡Hermoso dorado! ¡Comenzó! Bueno, amigos, esto es Paso de la Patria, Dorado, surubí, un lugar espectacular en el norte correntino. En esta ocasión estamos pescando en Confluencia, un lugar tradicional aquí en Paso de la Patria, como también lo es la zona del Planchón, la zona de los Cables, la Toledo y varias piedras que nos puede brindar estos tigres del Paraná. En esta ocasión, para que tomen como referencia, todos los que conocen Paso de la Patria, estamos en la zona de Confluencia. Cuando digo Confluencia, digo donde desemboca el río Paraguay en el Paraná. Le sacamos una fotito y ya lo estamos devolviendo al agua. Hermoso tigre del Paraná. Por supuesto, el besito de tiempo de pesca en agradecimiento a nuestros amigos principales, a los dorados, a los surubíes, a todos los protagonistas. ¡Ah, bueno! ¡Qué activo que estaba! ¡Me salpicó! Nos alegra el día, nos alegra la vida porque somos pescadores. Esto es tiempo de pesca. Encuentro de periodistas 2011. Muchísimas gracias a la invitación de la organización y obviamente seguimos pescando. Un ratito más nada más, porque la nota ya está. El surubí, el dorado, la filmación de todo este evento importantísimo de todos los medios. Así que bueno, esperamos que disfruten con nosotros de este programa. Seguimos. En este programa las siguientes marcas: Penn, Mitchell, Fenwick, Berkley, Fluger, Shakespeare, Aquaflot, Sevilor, Min Gota, Coleman. Importa y distribuye en la Argentina Quiero SRL.
que me levanta.